Muy buenos días con todos, bienvenidos a este taller eh, organizado por el programa Pro Innovate del Ministerio de la Producción y eh, por ello le agradecemos también el espacio al Instituto Tecnológico de la Producción que eh, nos acompaña a través de todas las red CITE a nivel nacional. Lo que vamos a ver en esta sesión es darle las pautas claves para formular proyectos de innovación empresarial con enfoque climático, con miras a obtener los fondos de financiamiento que otorga nuestro programa. Desde ya, le doy la bienvenida también a Elizabeth Peñalosa, especialista de la Unidad de Desarrollo de Instrumentos de ProInnovate, quien va a ser la encargada de brindarnos todas estas recomendaciones y conceptos eh, claves que tenemos que tener en cuenta, y para que ustedes puedan también replicarlo y transmitirlo de manera eh, correcta a las empresas a nivel nacional. Buenos días, Elizabeth, bienvenida. Buenos días, Cristel, buenos días con todos. Eh, bienvenidos a este espacio que ha sido diseñado justamente para que puedan eh, aprender un poco y puedan mejorar o identificar algunas eh, dificultades que tienen a la hora de postular. Voy a compartir este, Vanessa, ¿me confirmas por favor si se ve? Puedes maximizar? Sí. ¿Puedo Perfecto. Genial. Nosotros somos eh, ProInnovate, el Programa Nacional de Desarrollo Tecnológico e Innovación eh, que pertenece al Ministerio de la Producción. Eh, nosotros entregamos fondos eh, no reembolsables a través de, de concursos. Este es nuestro calendario, por favor, en el 2024. Y nosotros entregamos fondos a través de eh, estos cuatro portafolios, ¿no? innovación, emprendimiento, desarrollo productivo e, institu eh, e instituciones del ecosistema. El día de hoy vamos a ver eh, eh, dos concursos de, de, de la cartera de innovación. Tenemos eh, varios concursos abiertos, el día de hoy vamos a ver dos y básicamente vamos a empezar, lo, va, vamos a empezar la charla con el concepto que manejamos de innovación. Innovación no es algo bonito, eh, innovación no necesariamente es algo eh, novedoso, innovación eh, no es algo eh, eh, divertido, no o genial o cool. Esta palabra ha sido, digamos, a veces mal usada. El concepto que usamos en, de innovación en ProInovate es, es justamente es la creación de un nuevo producto, proceso. O, eh, eh, por favor, las, las consultas va a ser al final de la, de la charla y todo va a ser por el chat. Eh, entonces, innovación eh, es un producto, proceso eh, nuevo o sustancialmente mejorado, ¿no? Sustancial Ahora vamos a ver por qué. Y qué tenga, que haya sido implementado en la empresa o que haya sido adoptado por el mercado. No podemos hablar de innovación si no existe mercado. Si bien es cierto, la palabra innovación eh, puede incluir, digamos, el tema de novedad. Novedad sin eh, mercado no es innovación. Entonces, dicho esto, tenemos dos concursos. Uno es innovación empresarial y el otro es validación de la innovación innovación empresarial es para crear o mejorar una solución. Tenemos fondos hasta 180 mil soles y validación de la innovación es para probar. Tenemos un prototipo y vamos a validar esta, esta solución hasta 400 mil soles, ¿no? Entonces, el día de hoy, eh, el taller se va a centrar básicamente en, en lo que es eh, la iniciativa Perú Produce Innovación Frente al Cambio Climático, ¿no? Entonces, eh, nosotros, como, como, como Proinnovate, junto con el Ministerio de la Producción y el Ministerio del Ambiente, el año pasado lanzamos una iniciativa que se llama eh, Perú produce innovación frente al cambio climático. Y esto debido a qué, ¿no? Es la crisis, la, la crisis climática actual, ¿no? Que es producida por el uso insostenible de energía, uso y cambio de, de los suelos, estilos de vida y patrones de, de consumo y producción, ¿no? Eh, se dice que la temperatura global del, de la Tierra no puede ser mayor a 1.5 grados. Si esto pasara, pone en riesgo nuestra habita, habitabilidad en el planeta. A ese nivel estamos, ¿no? Entonces, ¿qué buscamos? Eh, buscamos eh, impulsar el fortalecimiento de las acciones climáticas a través de la innovación, el emprendimiento innovador. El desarrollo productivo y el extensionismo tecnológico con el fin de contribuir a incrementar la competitividad del país, ¿no? Alcanzar metas climáticas nacionales y globales que ya tenemos impuestas y elevar la ambición hacia la neutralidad y resiliencia de carbono. ¿Cómo vamos a lograr eso? Alrededor de, con más de 14 o 15 concursos, ¿no? El día de hoy vamos a hablar de dos, en el tema de innovación, ¿no? Entonces, el gobierno peruano va a invertir hasta 40 millones de soles para el cofinanciamiento no reembolsable de 175 proyectos que contribuyen a las medidas de, de mitigación y adaptación desde las empresas y el sector productivo en general. Eh, nosotros eh, con, eh, hicimos una consultoría y a través de esta consultoría eh, nacieron estos seis enfoques, ¿no? que son eh, los enfoques de acción climática con los que estamos trabajando, son bosques y agricultura sostenible, energía limpia, edificaciones sostenibles, pesca resiliente, economía circular y bienestar resiliente. De estas seis, dos son transversales, que es economía circular y bienestar resiliente. ¿Eso qué significa? Que si ustedes no se logran encontrar en, en alguno de estos, eh, es muy probable que sí puedan hacerlo en economía circular y bienestar resiliente. Cada uno de estos enfoques tiene líneas de acción, que es la gestión inteligente de datos, el uso eficiente de los recursos disponibles mediante nuevas tecnologías y el criterio de circularidad, y nuevos modelos de negocio para la escalabilidad de soluciones adaptando tecnologías existentes. El enfoque uno es básicamente bosques y agricultura sostenible, que, que desea impulsar el desarrollo de soluciones innovadoras para incentivar la eficiencia y resiliencia de las prácticas agrícolas y forestales, así como la conservación, gestión y recuperación de los bosques. Energía limpia, impulsar la descarbonización, resiliencia y descentralización de la energía con fuentes renovables y su uso eficiente en industrias, hogares y transportes. Edificaciones sostenibles, impulsar el desarrollo de viviendas sostenibles desde los procesos productivos necesarios para su construcción. Pesca resiliente, impulsar la resiliencia de la actividad pesquera y acuícola al cambio climático, incorporando innovación en prácticas, modelos y estrategias para su escalamiento. Economía circular, que es una de nuestras transversales, es impulsar modelos de economía circular desde el diseño de la propuesta de valor en todos los sectores y entre sectores como catalizador de la innovación. Bienestar resiliente, impulsar la resiliencia de personas y ecosistemas naturales ante los efectos adversos del cambio climático a través de soluciones innovadoras. Básicamente esos son los seis enfoques eh, eh, que tenemos y estos los van a encontrar en, nuestro, en nuestra web, nuestra web, que es www.cambioclimático.proinnovate.co.p. Entonces, siguiendo con. con, con con la charla, ya dijimos que era el enfoque de cambio climático, y básicamente nosotros el día de hoy vamos a hablar de, de dos concursos, que es innovación empresarial y validación de la innovación. Si ustedes quieren las bases, las pueden encontrar en, en este QR, por favor. Innovación empresarial básicamente es eh, crear, ustedes eh, crear de cero, un nueva, una nueva, un nuevo producto, servicio, proceso. Y validación de la innovación es el siguiente nivel, es el siguiente escalón. Valida, ya, tú ya tienes un prototipo y vas a validarlo. En innovación empresarial, el, los requisitos es un año más de funcionamiento, ventas superiores a cero, en el caso de microempresas y cooperativas y asociaciones desde cero hasta las 150 UITs o 742.500 soles, que sean personas jurídicas de los sectores productivos de bienes y servicios. ¿no? ¿En ¿Cuánto damos? 180 mil soles, ¿no? Básicamente, y luego, este concurso tiene dos fases, es importante, innovación empresarial. Eh, hemos trabajado en eh, Proinnovate para poder capturar las mejores ideas innovadoras en la primera fase. Entonces... Eh, ¿Qué pasaba antes? Que a veces buenas ideas se quedaban por el tema de, digamos, de la calidad técnica de la propuesta, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho es, justamente en la primera fase, solamente vamos a evaluar el mérito innovador, ¿no? Como ya hemos dicho, innovación sin mercado no es innovación, entonces, incluye el mercado potencial. Esto va a ser en la primera fase y es lo que estamos llevando a cabo. En la segunda fase van a, va a haber la calidad técnica de la de la propuesta y fortalezas de las entidades participantes, ¿no? Esto es solo para innovación y en validación si está completo es solamente una fase eh, es para si ya tengo un prototipo entonces yo busco validarlo de forma técnica comercial o también para el empaquetamiento tecnológico. ¿Cuáles son sus requisitos? Dos años o más de funcionamiento que sean de carácter productivo y ventas superiores a cero en el caso de microempresas y cooperativas hasta 742.500 y en el caso de asociaciones a partir de cero. Personas jurídicas en los sectores productivos y pueden asociarse hasta con tres entidades. cuando entregamos? 400.000 soles. ¿no? Esto, es, esto es nuestros concursos, eh, digamos, uh, tradicionales eh, que se vencen la próxima semana y porque ha habido ampliación. Esto se ven, eh, vencía hoy día, el innovación y validación se vencía mañana pero se ha ampliado y la próxima semana se está llevando a cabo los dos juntos, que es el concurso de innovación empresarial, pero de cambio climático. ¿Y cuál es la diferencia? No, Una pregunta frecuente es, ¿cuál es la diferencia de este concurso con el anterior? La diferencia es que sí o sí tu solución tiene que estar directamente relacionada a uno de los, de los enfoques de acción climática. Esa es la, esa es la diferencia. ¿no? La, los requisitos son los mismos. Y en el caso de validación también, tenemos un, ¿no? su modalidad, que es de, de, de cambio climático, es la misma que la tradicional, pero que la solución también esté ¿no? relacionada a uno de los enfoques de acción climática. Básicamente es eso. ¿no? Entonces, eh, ¿cómo presentamos los proyectos? A través de nuestro sistema en línea, ingenius.proinnovate.co.p. Y cómo identifico, ¿no? Al, uh, ¿Cómo postulo, ¿no? Entonces, eh, básicamente, cuando nosotros eh, hacemos un proyecto de, de cualquier tipo, en realidad, ¿no? no necesariamente de innovación, tenemos que ver tres cosas: ¿no? tiempo, costo y el alcance, ¿no? Y eso tiene que ser, los tres lados tienen que ser iguales para para obtener un proyecto de calidad, ¿no? ¿Qué pasa? Porque, por ejemplo, el otro día hubo una consulta, ¿no? Yo tengo un proyecto de, de bosques. Y el concurso de innovación empresarial es máximo 24 meses y el de validación es 18. Y tengo plantines de, ¿no? De para, ¿no? para sembrar bosques. Y eso no entraría acá, ¿no? A menos que sean los plantines, solamente plantines, pero digamos como bosque en general los proyectos ¿no? agroforestales generalmente duran muchos años, ¿no? entonces eso tenemos que tener en cuenta, ¿no? Si nuestro proyecto va a calzar dentro, digamos, eh, del tiempo que está dando Proinnovate, ¿no? Tiempo, costo y alcance. El tiempo, cuánto va a dar, ¿no? El costo, eh, por ejemplo, en nuestras partidas presupuestales, en el caso de validación que ya está completo, digamos, las bases. Te pedimos eh, que puedas tener, eh, no, te, no tienes límites en, en insumos y materiales, ¿no? Te damos 400 mil soles y 390 mil soles es para materiales e insumos. ¿no? Entonces, ahí también esas cosas llaman la atención, ¿no? Que el costo sea, por ejemplo, en materiales e insumos, porque uno de lo que no con lo que, que no financiamos con los RNR es, este, por ejemplo, capital de trabajo. ¿no? Entonces, podría confundir al evaluador. ¿no? Entonces, a, esa, ese tipo de cosas tienen que tener cuidado en tiempo, costo y alcance. ¿no? Entonces, un proyecto es un, un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. ¿no? Tiene que ser, tiene que... De la triple restricción y cómo nace un proyecto empresarial. ¿ah? Esto es un proyecto empresarial. Entonces, un proyecto empresarial, primero, nosotros ide lo primero que tenemos que hacer si yo tengo una empresa es identificar un problema al interior del proceso productivo de mi empresa. ¿no? Entonces, luego eh, puedo identificar también un, una oportunidad de mercado, ¿no? ¿no? Pero todo esto lo tengo que expresar en métricas y parámetros técnicos. ¿Ok? Entonces, identifico causas del problema, eh, eh, da, eh, veo, visualizo las consecuencias del problema y hago la propuesta del proyecto. ¿no? Entonces, todo esto eh, es como nosotros vemos cómo se hace un proyecto empresarial. ¿no? Eh, ¿Cómo elegir qué concurso es el adecuado? ¿Innovación o validación? ¿no? Entonces, nosotros tenemos que es innovación, ya les dije. Los dos concursos de innovación empresarial y validación, los dos concursos son de innovación, pero ya les dije la diferencia. Uno es el primer escalón, que es innovación empresarial, y validación es la, el siguiente escalón. Cuando nosotros hablamos de innovación, ¿no? Pensamos justamente en esto, ¿no? Cómo puedo mejorar, porque eh, cómo puedo mejorar. No necesariamente puedo crear, pero cómo puedo mejorar lo que ya existe, pero de manera es sustancial, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, nosotros tenemos un, un celular, ¿no? Acá podemos tener los modelos de celular y podemos tener los atributos de este celular, tenemos el peso, la cámara, la memoria interna, ¿no? Entonces, comparamos esto. Entonces, justamente, eh, cuando nosotros lanzamos este concurso de innovación es para crear crear un nuevo producto o proceso, o para mejorar, ¿no? Pero esta mejora tiene que ser un valor agregado incremental, es cierto? Tiene que ser un valor agregado incremental. Eh, por ejemplo, ¿no? Una, eh, siempre hay alguien que haga, este, puede ser que una señora que haga, no sé, eh, eh, tortas, y en vez de usar, este, la fresa, va a usar, la naranja, ¿no? Eh, mm, esa es una pregunta, aunque no lo crean, ¿no? en talleres, ¿no? O ahora voy a usar el, el agua y manto, ¿no? Entonces, tenemos que ver si este valor agregado es realmente sustancial o es solamente un cambio de sabor, un cambio de color, o cómo veo esas cosas, ¿no? Eso es, eso es importante. Otro tema importante, y tú me tienes que demostrar, este valor agregado lo tienes que demostrar en en este cuadro ahora lo vamos a ver entonces otro punto es que sea a nivel piloto eh, como ya les comenté ahí existen propuestas que si el concurso es de 400 mil soles 390 mil como lo lanzan para para materiales e insumos no entonces para porque quieren probar una no sé, una máquina y necesitan hacer las pruebas, sí, pero eso no es a nivel piloto. O sea, a nivel piloto, pues será, ¿no? Una máquina, no sé, por decir, eh, 100 kilos. No puedes hacerlo a nivel de producción. ¿no? Eso también tienen que tener cuidado, que es todo a nivel piloto. ¿No es cierto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué a nivel piloto y por qué tantas restricciones, ¿no? Porque el, nosotros lo que hacemos finalmente es eh, nosotros financiamos el riesgo. La innovación en sí es muy cara. Es, eh, es muy cara y tiene alto riesgo. Tiene ocho, alrededor del 80% de fracaso. ¿no? Pero ¿por qué es tan importante la innovación? Porque está demostrado ¿no? que las empresas que innovan son las que... Finalmente dan los pasos grandes, agigantados. Son aquellas que finalmente eh, pueden saltar, no? Pueden dar el, el salto de garrocha. Un salto de garrocha solo lo puedes dar con una innovación. Entonces ese esa innovación es cara. Entonces qué hace el gobierno peruano? El gobierno peruano lo que financia es el riesgo. Entonces por eso es que te financiamos, pero a nivel piloto, no? Si me haces a nivel de producción eh, podría confundirse, ¿no? Lo que tenemos que tener cuidado es no confundir al evaluador, que en realidad estás usando los fondos no para no para hacer un proyecto de innovación, sino para usarlo como capital de trabajo. ¿no? Por eso es que es a nivel piloto, ¿no? Y este valor agregado, por eso es que les pedimos que eh, eh, cuando ustedes vayan a las empresas que piensen fuera de la caja, ¿no? Hay muchos ejercicios en internet, ¿no? Eh, una de la vaca, ¿no? ¿Qué productos puedes sacar de la vaca? Busquen eso. También hay otros, este, el TRIS, ¿no? Que son 34, 38 pasos cómo crear un proyecto de innovación. Entonces, eh, son, digamos, eh, metodologías, ¿no? pero es básicamente eso, ¿no? Nosotros financiamos el riesgo, queremos que las empresas se arriesguen junto con nosotros, junto, porque no les damos, ustedes saben que no damos el 100% de los de los, digamos, del proyecto, ¿no? Si no damos un 80, un 75, ¿no? Entonces, eso es importante, ¿no? Entonces, esto tiene que ser eh, un valor agregado real, no puede ser un cambio de color. Bueno, si, de, ustedes saben que nosotros trabajamos con todos los sectores, ¿no? Tal vez en un tema físico el cambio de color sí es importante, por eso. Pero hablando así de productos en general, no puede ser un cambio de sabor, un cambio de color, ¿no? Esas cosas, no. Entonces tiene que ser algo muy nuevo, muy novedoso, con un mercado, o tenga que tener alto valor agregado, un valor agregado que realmente eh, sea innovador. ¿no? Entonces, esto es el mérito innovador, ¿cierto? Luego, eh, entonces, lo que nosotros hacemos eh, es básicamente identificamos, identificamos el problema que ya les dije. Identificamos las causas del problema, las consecuencias del problema, hacemos una propuesta de proyecto, cuál es la mejor de las soluciones propuestas para superar el problema, qué hará, cómo se construirá, resultados y atributos. Hacemos una matriz de comparación de atributos. ¿Cómo hago eso? ¿Existe en el mercado? ¿Habrá algo que, que haya otra solución? ¿O cómo hacen esto los competidores? ¿no? ¿Cómo solucionan este problema que he encontrado en mi empresa, los competidores? Y los antecedentes e investigaciones recientes sobre el problema. Eso es muy importante. Entonces, esto, señores, es el corazón de la propuesta. Es acá donde sale el, si tienen o no tienen mérito innovador. ¿no? Por ejemplo, vimos, las, eh, vimos a los celulares. Una característica es el peso, cámara, procesador. Eh, hubo un, un poco de, de, de ¿cómo se? Eh, tenemos un atributo que es el precio, el precio también es importante, pero mm, hubo una discusión si el precio no podría ser considerado un atributo, ¿no? Eh, tuvimos una, una discusión, finalmente quedó, solamente les comento que no necesariamente porque cueste más barato va a ser tan eh, tan innovador, ¿no? O sea. O sea una discusión tiene que estar bien sustentado el tema del precio, ¿no? Entonces eh, si su primer atributo es va a costar menos, entonces tal vez no es tan innovador como pensamos, ¿no? O sea los dejo por ahí, no les digo que no lo es, pero les dejo ese bichito, ¿no? Podría pensar más atributos técnicos, podría pensar en otras características, ¿no? De, de mi producto. Y yo tengo, no sé, el peso. 150, mi competidor, el competidor 2, 130, el competidor 310, y mi propuesta de proyecto podría ser por lo menos 100, ¿no? O sea, he bajado, es mejor, es más liviano, ¿no? Entonces, ¿cuál es el propósito u objetivo del proyecto, ¿no? Otro tema importante es el tema de, la, de los antecedentes de la innovación, ¿no? Entonces, eh, es importante darle una mirada, ¿no? Porque yo... Puedo ver, pues puedo buscar en Google, ¿no? Puedo buscar los competidores, ¿no? Y me sale cosas, ¿no? Pero eso tendrá tiempo, será un, una evidencia formal, o sea, me tengo que hacer ese tipo de, de preguntas. Entonces, lo que normalmente sería bueno que busquen es, por ejemplo, en investigaciones, ¿no? Investigaciones relacionadas a mi, a mi proyecto. Entonces, busco algunas, cito algunas investigaciones relacionadas a la temática del proyecto, ¿no? Son los antecedentes tecnológicos, ¿no es cierto? Si, ¿dónde busco eso? Creo que con CITEC ten, tienes que pagar o tienes que ser científico. Sí, hay, este, webs que se pagan, pero también hay gratis y fáciles de buscar, como Google Académico. Entonces, eh, tal vez no serán las mejores, pero es suficiente para hacer un eh, darle una mirada, ¿no? a, a un a, ¿cómo se llama? a los antecedentes tecnológicos, a, a, a que no busquemos nada es mejor el Google Académico. ¿no? Hay otros también no pagos, pero ese es el más conocido. ¿no? Hay otros que si tienen acceso sería genial, como el Scopus, ¿no? esos eh, esos eh, esas web que ya son pagadas. Entonces también tenemos eh, los antecedentes de innovación. También existen patentes, señores. Yo soy una apasionada de los patentes, les cuento. Eh, en este celular que, que ve, que todos deben tener a su mano, debe haber por lo menos cientos de patentes, ¿no? Las patentes contienen información que valen millones de dólares, millones de dólares, que han sido para crear una patente. Eh, eh, hice una pasantía en, en Estados Unidos, estuve en una, en una oficina de transferencia tecnológica, 10 millones de dólares, ¿no? varios de ellos. Entonces, esa información de patentes, las patentes son territoriales, tienen un límite de, digamos, un tiempo de expiración. ¿no? Entonces, todo eso pueden ser usados. Úsenlo, por favor. Entonces, por ejemplo, eh, si una patente ya expiró el año pasado, puedo usar esa información totalmente. Queda libre. Queda libre esa patente. Entonces, busquen. Claro, obviamente que eso eh, cuesta dinero buscar esa información, sí. Hay webs especializadas que te dan todo comidito, cuesta. Y cientos de dólares, ¿no? Pero también hay gratis, señores. Google Patent. Google Patent. Yo les recomiendo que hagan su búsqueda en inglés, ¿no? Si no saben inglés, Google Translator, ¿no? Usen su, su información, lo pasan a Google Translator, en, en inglés lo pasan a Google Patent y ahí está y les van a encontrar hasta con gráfico les dan. Tal vez la solución que están buscando alguien de Noruega ya lo hizo hace hace 20 años y ya está libre y la pueden usar. ¿Y cómo yo usaría eso en Perú? ¿La puedo usar? Sí, la puede usar. Pero tiene que sustentarlo, ¿no? Tiene que sustentarlo. Si usted, ustedes piensan que trayendo una tecnología de afuera acá en acá Perú solo porque es Perú y y este, ejecutarla como tal, no, eso no se puede. Tiene que ser bien sustentado. ¿no? Ese tipo de cosas son bien sustentadas eh, y, en, eh, y depende del sector también. ¿no? Por ejemplo, un, me acuerdo de un camarón, eh, un camarón que estaba este, en Noruega justamente, en esos países nórdicos, que ya lo tenían, un, un camarón real, no sé, un camarón súper especial, ¿eh? un súper camarón. Y lo, para traerlo acá tenían que justamente tropicalizarlo. ¿no? Eso podría, sí podría, pero tiene que ser bien sustentado, porque se puede confundir. Cuando alguien es, hace esa pregunta, y se lo digo a ustedes, porque sé que ustedes son profesionales y sí entienden de este tema, pero a un público en general, la gente entiende que sí puedes traer una tecnología y empezar a comercializarla. no Eso no es, eso no es el propósito de este concurso. Pero en este caso, si tú traes otra tecnología, la tropicalizas y para y tú usas el dinero para tropicalizar esa tecnología sí podría ser usado no tiene que estar bien sustentado entonces justamente el tema de patentes es muy muy importante por favor revisen hasta gráficos les van a salir de verdad y es increíble toda la información que hay no y cada uno de esos patentes vale miles millones de dólares por lo menos uno dos tres cuatro cinco no sé entonces usen esa información que son los antecedentes tecnológicos y luego tengo los antecedentes empresariales, pues, ¿no? Busco en los buscadores comerciales si hay lo que yo estoy, eh, lo que yo estoy desarrollando, si existe, si ya lo hicieron eh, y quién lo está comercializando y cómo está comercializando, ¿no es cierto? Busquen eso, se les va a abrir la mente, se les va a abrir la mente. Tal vez alguien ya lo tiene, ya lo tiene ya, ya lo hay, o sea, salió de ti, salió tu idea, pero alguien ya lo realizó, ¿no? Entonces, ¿eso se podría implementar en el Perú? Me pregunto yo, ¿no? ¿Eso podría usarlo yo en mi empresa? ¿Eso podría realmente solucionar mi tema? Ah, porque lo malo de esto, señores, cuando empiezan a buscar todos este, estos antecedentes, se van en, les va a abrir la mente y se van a empezar a emocionar. Se van a empezar a emocionar y van a ver cosas que, ¿no? Que muy, muy innovadoras, nuevas. Eh, entonces, eh, lo que puede pasar es que se olviden ¿no? de, su, de su. pierdan la brújula. Y uno de, de los. Eh, eh, cuando se envía gente a Silicon Valley, cuando vi, regresan y se les. ¿Qué han aprendido? No? Este, una de ellas es que enamórate del problema, ¿no? no de la solución. Entonces, si ustedes tienen un problema, o sea, tienen que solucionar el problema. Porque como ven algo espectacular, revisando las patentes o revisando la este, los, los artículos científicos indexados, encuentran algo espectacular y se olvidan de... Entonces tienen que enamorarse, enamorarse del problema, enamorarse. Ustedes quieren solucionar el problema, ¿no? Eso, quieren solucionar ese problema que han encontrado. Entonces siempre es una recomendación enamorarse del problema que quieren solucionar, ¿no? Eso le pasa mucho a los estaraperos, ¿no? A Los startups que crean algo y es su hijito, pues, ¿no? Es su hijito, no sé, es su producto y se olvidan de la, del problema. Entonces, más quieren, o sea, como sea, quieren salvar, la gente le dice, no, pero este no tiene, no tiene tal botón, no tiene tal función, y ellos no, empiezan a defenderlo como si fuera un hijo. Y en realidad eh, no está solucionando el problema. Entonces, por eso es que enamórate de tu problema, ¿no? Y no de la solución. Básicamente es eso, y como ya vimos cómo digamos cómo, eh, los pasos para hacer un, un proyecto, que es esto, ¿no? Identifico el problema, identifico las causas, las consecuencias del problema, la propuesta del problema, eh, hago la matriz de, de comparación de atributos y los antecedentes, ¿no? Para hacer un problema de innovación, se cambia. ¿Cómo no? identifico una solución propuesta de innovación? ¿No es cierto? Como era antes, ¿cuál es este, eh, la mejor de las soluciones? ¿no? Pero ahora tengo que buscar una solución que sea innovadora. ¿No es cierto? Porque tal vez yo he encontrado la solución y la solución ya está hecha. Solo es, es, está ya lista para ser adquirida y no necesita nada de innovación. Entonces, ya puedes solucionar tu problema, sí, básicamente comprando, no sé, un equipo. O eh, ¿no? digamos, si hablamos de equipo, y en realidad sí puedes hacerlo, pero no, no sería nuestro público objetivo. Lo que nosotros necesitamos es una propuesta de innovación, ¿no es cierto? Entonces, eso sería, estos son todos nuestros concursos, siempre lo pasamos a, ¿no? Entonces, ¿quién soy eh, eh, persona natural, empresa? O entidad del ecosistema, ¿qué busco? Eh, quiero ¿no? desarrollar habilidades en programación, tengo becas para Bootcamp, persona natural, quiero acelerar la validación de mi prototipo, startup y así sucesivamente. ¿no? En empresas, en mi pymes, quiero innovar en mi empresa, esta innovación empresarial. ¿Busco validar una solución, un prototipo innovador antes de su ingreso al mercado? Validación de la innovación. ¿no? ¿Por qué hasta 360 mil a 500 mil? Porque ahorita estamos tratando de. Empresas, microempresas, que es hasta 180 mil. En julio está, estamos lanzando uno para medianas y pequeñas y medianas, que va a ser hasta 360 mil y hasta medio millón, en tem, eh, si hablamos de validación. Eso sería, ¿no? Entonces, algunas consideraciones para la formulación es que uh, debe ser claro, ¿no? Entonces, eh, hay gente que escribe y pone. Yo quiero comprar una, una, una maquinaria, ¿no? Tengo que hacerlo y ustedes este, tienen que ayudarme porque de esa manera voy a innovar. Este, adquirir adquirir un, un, un equipamiento sí está considerada dentro, digamos, de la encuesta nacional de innovación como una actividad de innovación. Pero en este caso Proinnovate no lo financia. Tenemos dentro de nuestros de nuestras de partidas presupuestales, un tema de equipamiento, que es hasta el 25% del total del proyecto, eh, que debe ser más o menos el 30% de los RNR aprox. Entonces, eh, pero no, o sea, ¿para qué? Para, o sea, tiene que preguntarse qué es lo que Proinnovate va a financiar. Proinnovate no le va a financiar, pues, lo que les decía, el tema de... de de materiales e insumos, no va a financiar equipamiento, ¿no? Entonces, ¿qué va a financiar? Un, un prototipo que solucione un problema o aproveche una oportunidad de mercado. Así de fácil, ¿no? Tampoco va a financiar, ustedes pueden ver en el numeral 13, si mal no me equivoco, de las bases, por ejemplo, eh, no va a financiar, pues, este, eh, proyectos de desarrollo productivo. Nadie dice que el... El perú no lo necesita ni nada, sino que este concurso no es para eso. Este concurso no es para eso. Este concurso es para solucionar un problema o aprovechar una oportunidad de mercado a través, ¿no? A través de crear o mejorar un prototipo. ¿no? Entonces tenemos problema y oportunidad de mercado expresado en métricas, por favor y parámetros técnicos para conocer la dimensión. El problema del consumidor es la oportunidad de mercado para la empresa, el problema de la empresa se da en el proceso productivo, proyectos o propuestas que no tienen métricas no son evaluables, es súper complicado. ¿no? Es por eso que nosotros no le pusimos, si ustedes se dan cuenta, les hablo a ustedes porque ustedes entienden, si este, nosotros no le pusimos al inicio de innovación es para rescatar las ideas innovadoras, si nosotros le ponemos idea innovadora al público así en general. Ellos piensan que en realidad pueden postular con una idea. Esto parte de una idea sí, pero tiene que tener métricas, parámetros. Si sí me dejo entender, por eso es que le hemos puesto solución innovadora, que básicamente es una idea innovadora, pero con métricas, parámetros, ¿no? Pero explícale eso a un público así general no lo va a entender. Por eso es que se llama solución innovadora y nosotros Justamente, ¿no? Partimos de una idea, pero eh, tiene que estar expresada en métricas o parámetros. Uh -huh. El problema se da en la empresa, eh, en el proceso productivo o en el producto, ¿no? Y las oportunidades de mercado se dan en el mercado. Una oportunidad de mercado es un problema del usuario, una necesidad del usuario, consumidor, que se constituye como una oportunidad para la empresa, ¿no? Para englobar todo esto, acá les traigo un ejemplo, ¿no? Entonces, eh, este con, eh, concurso de innovación... Eh, como ya les dije, son dos pasos, innovación empresarial y validación. En innovación empresarial, nosotros, eh, como ya les dije, creamos o mejoramos un prototipo, esta empresa creó, creó un carbón, ¿no? Creó un carbón que no existía antes, ¿no? Elaborado a baje de cáscara de coco, castaña, aguaje, chapaja. Entonces, ¿cuáles eran sus atributos? Por ejemplo, durabilidad, ¿no? Dura dos veces más, combustión lenta, inoloro y sin aditivos químicos, ¿no? 50% más eficiente y miren, emite un 5% de CO2 a diferencia del 54 del carbón tradicional, ¿cierto? Terminó con esto la empresa Innovación Empresarial y postuló nuevamente a validación de la innovación. Acá también les hago para que ustedes me ayuden, ¿no? Nos ayuden, ayuden a pro ¿Puede tener una empresa dos concursos? Eh, a la vez no. Pero una después de otra sí, como en este caso. Pero dos de innovación empresarial, innovación empresarial, cambio climático, no. ¿Puede tener innovación empresarial y validación de la innovación? No. A la vez, eh, una empresa no puede tener dos, dos, dos contratos con ProInnovate, ¿no? Entonces. Siguiendo eso, vuelve a postular, no es que se le ha dado así directo, vuelve a postular con validación de la innovación, ya tiene su prototipo y va a validarlo comercialmente a nivel nacional a través de los supermercados. Logra ingresar este, este ecocarbón en los supermercados, ¿no es cierto? Ha ingresado a cadenas de supermercado, entonces ahora se vende, ¿no? Esta empresa vende y devuelve al Estado en impuestos. Todo lo que se ha invertido en ellos. ¿Cuánto se ha invertido? 578 mil soles aproximadamente. Entonces, eso es. Eso es innovación empresarial y validación de la innovación para que lo puedan ver en, un, en una sola foto, ¿no es cierto? Eh, algunas recomendaciones es básicamente, eh, como ya les dije, innovación empresarial. Eh, eh, Innovación empresarial básicamente se ha, se, ha, eh, se ha dividido en dos fases, fase 1 y fase 2. En la fase 1 estamos recogiendo ¿no? las mejores eh, soluciones innovadoras, ideas innovadoras. Y en la fase 2 vamos a ver el tema de calidad y fortaleza. Por eso es que en la fase 1 ustedes no ven nada, el tema de básicamente de equipo técnico, no ven entidad asociada, no ven nada. Básicamente es la... La, la solución innovadora, ¿no? Y que me describas la solución innovadora. Básicamente es eso, ¿no? Entonces, tener claro qué es lo que va a financiar ProInnovate, como ya les dije, ¿no? ¿Qué es importante? Me escriben, me da pena porque me escriben de verdad, señoras, de, de no, nos escriben, ¿no? A los correos de ProInnovate nos escriben que es una asociación de señores que necesita ayuda, pero este concurso no es para ellos, ¿no? Este concurso no es para ellos, ¿no? Que, que tienen su taller de, 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 de telares, ¿no? Este concurso, si ellos quieren innovar, claro que sí, ¿no? Pero como ellos lo perciben, que es más desarrollo productivo, proyecto de desarrollo productivo, de, de procompite, entiendo que por ese lado podría ir. Pero para este concurso, como así lo ven ellas, no. Tener claro el objetivo de la propuesta, ¿no? ¿Qué es lo que obtendré? Tener claro cómo ayudará a los objetivos empresariales y ambientales. ¿Cuánto voy a, o sea, si me voy a meter al tema de cambio climático, tengo que tener claro que sí o sí mi solución innovadora tiene que ir directamente relacionado a uno de los seis enfoques, ¿no? O sea, un tema ambiental. Conocer qué puede confinanciar Proinovate y qué no. Ya les dije, por ejemplo, el tema de equipamiento es máximo un 30%. Leer las bases, ¿no? A veces la gente no lee las bases y, y te escribe molesta encima, ¿no? Te dice. Este, yo escuché en una charla, seguramente he entrado tarde, escuché en una charla que solamente iban a ver la, la parte de mérito innovador, ¿no? La parte, y ahorita me piden el presupuesto y dijeron que el presupuesto no había, claro, innovación empresarial, como ya les dije, el equipo técnico, el presupuesto, la entidad asociada va a ir en la fase 2, pero estoy hablando de innovación empresarial, ¿no? Y estaba postulando a... Eh, validación de la innovación, que es el siguiente escalón. Ahí sí va todo, pero no leyó las bases. Entonces, eh, escriben a veces hasta molesto ¿no? porque no leen las bases. ¿no? Es importante leer las bases, por favor. Conocer los compromisos que se asumen, ¿no? O sea, que vas a entregar, este, vas a hacer hitos, vas a entregar informes, ¿no? Entonces... Si tú no estás dispuesto a asumir toda esa responsabilidad, sería, sería bueno que lo sepas desde el inicio, ¿no? Plantear la propuesta pensando en los criterios de evaluación es importante. Eh, la gente nos escribe bastante pidiendo, contando o quiere cita con nosotros para contarnos, quieren cita para dos cosas. Uno, para decir los requisitos es un año de funcionamiento con mínimo, por lo menos, un, ventas superiores a cero, ¿no? Ya, te, te quieren cita para, para, para decirte que cumplen todo menos el año de funcionamiento y si hay una excepción. Eh, quieren cita para decirte que eh, no cumplen, eh, tienen cero ventas el año pasado ¿no? y que quieren una excepción. ¿no? no hay ningún tipo de excepción en este concurso. ¿no? O sea, los, el, eh, se tiene que cumplir, ¿no? Y eso es una de las, del, digamos, increíblemente preguntan bastante eso. ¿No cumplo? ¿Puedo? No hasta, como les digo, hasta piden cita y todo porque quieren convencerte. Y nosotros no somos los que hacemos esa evaluación, es otra unidad que es la área legal, nosotros ni siquiera lo hacemos, pero no, no hay ningún tipo de excepción, ¿no? Entonces, plantear eh, los criterios de evaluación, a qué iba, y otro es, eh, mi propuesta es un desarrollo web, y, eh, ¿no? Yo quiero saber si tiene mérito innovador. No sé, no sabemos, señor, porque... Para mí es chino, ¿no? No soy ingeniera informática, o sea, no sabría decirlo. ¿no? no soy la evaluadora. ¿Y cómo sé si mi, si, mi, y si, mi, si mi propuesta tiene mérito innovador? A través de los criterios de evaluación. Ahora lo vamos a ver. Los criterios de evaluación te dicen, tú mismo respóndete si tienen esto, esto. Ya le hablamos del mérito innovador bastante, ¿no? Si tiene mérito innovador. Y ahora vamos a ver los criterios, ¿no? Planificar el proyecto completo desde el inicio, ¿no? Cuantificar lo más posible y tener sustentos de cada afirmación, ¿no? Por ejemplo, si este dis disminuye, este producto disminuye el 30% la anemia, o sea, tienes que tener algún sustento, ¿no? Alg algún sustento que, que, que eso es verdad. Identifica el mérito innovador, no perder de vista el mercado, ya le dijimos, algo súper novedoso, sin sí, mercado, no es innovador. Responder las preguntas que los evaluadores se harán y tener cuidado con la redacción, ¿no? Siempre es importante la, la redacción. Eh, entonces, los criterios de evaluación en este caso, por ejemplo, en innovación empresarial, es mérito innovador, calidad técnica de la propuesta. Ah, no, perdón, el perfil será revisado por un panel de evaluadores, ¿no? considerando los siguientes criterios, mérito innovador, calidad de la propuesta, fortaleza de la entidad solicitante y entidades asociadas. Eh, como resultado de evaluación, el panel determinará si el perfil de proyecto es admitido o no. Admitido ya. Esto era uh, antes, cuando era el tema de perfil, ahora no hacemos, ahora es fases, pero básicamente, o sea, tienen que responderse, ¿no? En, en este caso estamos en el mérito innovador, ¿no? En, eh, si es innovación empresarial y si es innovación cambio climático, es mérito innovador y que este producto además tenga relación directa con uno de los seis enfoques que ya hablamos, ¿no? Los criterios de evaluación eh, normalmente son esto de las propuestas en general. En general, el mérito innovador evalúa el grado de innovación de la propuesta, ¿no? ¿Cómo, ve, cómo vemos eso? En el cuadrito de atributos, ¿se acuerda? Eso. ¿no? Eh, y el valoración del riesgo tecnológico que representa la innovación y los atributos diferenciales con relación a la oferta existente luego es importante la calidad técnica de la propuesta que es que valora la coherencia entre objetivos actividades la pertinencia y calidad de la metodología propuesta para la obtención de los resultados planteados. La dimensión del mercado potencial evalúa el sustento cualitativo y cuantitativo del mercado potencial al que impactará el proyecto, modelo de negocio y capacidades para el escalamiento. Capacidad de ejecución de la entidad y entidades evalúa las calificaciones del personal, infraestructura y equipamiento. En general, esto digamos es eh, digamos, lo que evaluamos en general los proyectos. Si ustedes quieren ver cada uno de los... De los concursos específicamente tienen sus criterios de evaluación. ¿no? Eh, luego, el impacto potencial para la empresa en términos de aumento de la productividad y competitividad, aumento de la inversión e innovación y la capacidad de innovación. ¿no? Y debemos formular pensando cómo voy a ejecutar el proyecto, ¿no? no solamente formular por formular, sino pensando cómo realmente lo voy a ejecutar. Creo que a todos nos pasa, nosotros también, cuando no desarrollamos bases de concurso, algo en papel, el papel aguanta todo, ¿no? Y cuando piensas en ejecutarlo, ¿cómo voy a hacer esto? A ver, esto eh, se puede caer todo, ¿no? Entonces siempre es bueno pensar cómo se va a ejecutar el proyecto y cómo se va a entregar. Así también, eh, eh, cuando gane, sea más fácil la ejecución, ¿no? Que a veces en papel ponemos todo con tal de ganar y cuando llegamos a la ejecución es, es terrible, ¿no? Entonces eh, presento mi propuesta a través de nuestro sistema en línea, que es el único medio para presentar las postulaciones, eh, que es ingenios.proinovate.gov.pe. Cuidar la redacción eh, y la ortografía, ¿no? Es importante. Que no es lo mismo vamos a comer niños que vamos a comer niños, ¿no? La, la, la coma salva vidas. Es muy muy importante el tema de redacción, por favor. Eh, leanlo dos veces o pueden dárselo a alguien más que lo lea. Un tip, me acuerdo de un director de un fondo, decía que, eh, de un fondo internacional, que cuando él hacía una propuesta se lo da a una persona, a una tercera persona de confianza, obviamente, para que lea ¿no? y, y también le devuelva lo que él había entendido. ¿no? Si él no había entendido, lo volvía a redactar. ¿no? Y bueno, estos son. Eh, algunos eh, es bueno revisar también, eh, responder las preguntas eh, en el formulario de, de las que los evaluadores se harán, ¿no? Básicamente eso, que tengan coherencia en la información, formular el proyecto de manera completa y es importante que la primera información que se consigna en cualquier tipo de proyecto dará nivel y rigor técnico a la propuesta, ¿no? Eh, es importante porque esta información fluye, no queda de mal. ¿Sabe qué pasa bastante? El, eh, a veces eh, tenemos innovación eh, de producto, proceso, ¿no? Entonces, a veces llegan cada pregunta, dicen, ¿no? ¿Qué pongo aquí? Ponen la pregunta. Depende si usted va a producto o proceso, ¿no? ¿Qué es producto y qué es proceso? Eh, y luego te preguntan, puede ser, si ustedes ven, también puede ser combinación de ambos. ¿no? Pero lo que normalmente pasa cuando ponemos com combinación de ambos, y es por eso que no lo recomendamos, es que finalmente eh, terminan de hablando o bien del proceso o del producto. Generalmente es del producto y dejan de lado el proceso. Y en realidad, de la innovación viene en el producto, ¿no? O sea, dependiendo, pero generalmente, y empiezan a hablar del Producto, producto, pero ad adelante, arriba, cuando se le preguntó, todavía dices innovación de producto y proceso, ¿no? Y el proceso solo lo mencionaste, porque todo lo demás fue, este, desarrollaste el, el, la innovación de producto, ¿no? Entonces, todo eso tienen que tener eh, bastante cuidado, ¿no? Entonces, se queda, ¿y por qué puso proceso? ¿No? El, el evaluador se queda pensando, ¿no? El proyecto es como un sistema. La información engrana con otros criterios, ¿no? El rigor técnico de la información. Si la información es subjetiva, entonces se tendrá un proyecto subjetivo, de acuerdo a una percepción, un punto de vista personal, no? Entonces si es muy subjetivo, si no tiene métricas, no, se puede volver un proyecto subjetivo. Si la información es sobre o subdimensionada, entonces tendrá un proyecto mal maldimensionado. ¿no? Ya les dije la, el triángulo. ¿no? dando un valor al proyecto que no corresponda. Si la información tiene escaso rigor, entonces se tendrá un proyecto con escaso rigor técnico. Si la información tiene rigor, es objetiva y técnicamente medible, entonces se tendrá un proyecto con rigor objetivo y técnicamente medible. ¿no? Los proyectos de innovación empresarial que cofinancia tiene dos características básicas. La formulación no excede las dos páginas para el... Ustedes van, el formulario tiene dos módulos nada más, dos secciones, A y B. Son proyectos con base tecnológica, la información que se provee al formulario del proyecto tiene que ser información técnica precisa y acotada, no debe ser información general, ¿no? Como ya dijimos esto, lo volvemos a repetir, que es el tema de tiene que ser el proyecto, ¿no? Tiene que tener eh, tiempo, costo y alcance del mismo tamaño, ¿no? Cada lado del mismo tamaño para dar un proyecto de calidad, es ¿no? cierto? <coughs> Eh, bueno, también pueden, una buena práctica es elaborar la metodología por cada componente, fase del proyecto, en cada componente explicar por cada actividad, a realizar, elaborar un gráfico para que presente la metodología a usar, donde se visualice qué procedimiento seguir. Esto básicamente es para validación de la innovación que ya está completo y básicamente es eso, ¿no? Acá hay algunos, algunos ejemplos que, que ya no voy a seguir porque se nos va la hora y quisiera tener más eh, tiempo para responder sus consultas y este todo este este todo este este es este material así está en nuestra página web está son tres horas de formulación de proyectos que lo podemos poner en el en el en el en el chat Vanesita, Van Vanessa. Vanessa. Elizabeth. Sí, sí, no sé si podrías buscar la, la, el taller de formulación de tres horas de Luis. Y ponerlo en el. el... Video? No, no, no. Lo, ponlo ahí en, en el chat. Y más bien ahora empezamos con el tema de preguntas. Ya. Aprovecho es para comentar que en el chat también hemos dejado un registro para que también puedan recibir el video de esta charla que está siendo grabada. Así que por favor es importante que puedan completar este formulario que lo estoy volviendo a poner por ahí para que puedan recibir la información de los, de los concursos. Ahora sí, eh, vamos con la primera pregunta. Elizabeth, nos consultan eh, por el caso de una empresa que tiene sedes en otros países también y recibe capital extranjero, pero no supera el monto establecido en las bases, que es el 742.500 soles. ¿Podría aplicar al concurso de validación? Sí, mientras, mientras cumpla los, los requisitos, que es una empresa peruana, ¿no? que es una empresa peruana con dos años de funcionamiento y, y que no exceda el monto de las ventas, eh, sí, siempre y cuando cumpla los montos, no menciona nada más las bases, ¿no? Uh -huh, de acuerdo. Siguiente pregunta. Para el caso de innovación empresarial, ¿se pueden plantear varios prototipos como resultado de economía circular? Y también quieren saber si es necesario que la empresa cuente con una planta propia. Mm, no, no es, o sea... Depende. Esas preguntas las respondemos así, ¿no? Depende. Eh, depende qué es lo que va a fabricar, ¿no? Normalmente mi sugerencia es que se enfoquen en un producto, pero no lo sé. Tal vez este, dependiendo del sector en el que están, si con los 180 mil soles eh, les va a alcanzar para validar, no sé. Eh, 10 productos, perdón, para crear 10 productos, no lo sé, ¿no? Entonces, ahí, ahí me viene cuando me dicen economía circular, eh, tengan cuidado, ¿no? Porque eh, qué van a... Eh, tengan cuidado que, que no sea algo que ya existe, porque hay bastantes cosas ya de economía circular. Entonces, el, el, busquen el mérito innovador, ¿no? Entonces, si se pueden, eh, en vez de 10, eh, enfocar en uno o dos, sería mejor, pero que tengan buen mérito innovador, ¿no? Ajá. ¿Y cuál era la segunda pregunta de esa? Era, eran dos, dos en una era. Era, bueno, es ser, una era sobre si podían presentar varios prototipos y la otra sobre si es necesario que tengan una planta propia. Eh, sí, depende también. Lo ideal es que, que sí, pero si ellos logran este. Eh, demostrar que tienen las capacidades, o sea, ahor ahorita estamos como que mérito innovador, ¿no? Les vamos a preguntar eso, ¿no? Pero en la segunda fase sí se va a ver si tienen la capacidad, digamos, de... Porque lo que se quiere es justamente, no sé si han visto, es lo que se quiere es eh, que la empresa eh, en un futuro llegue al mercado con el producto, ¿no? Entonces, eh, ¿tendrán la capacidad de, de cubrir la demanda de mercado que, que espera? O sea, vamos haciéndonos ese tipo de consultas, ¿no? Ya no tenemos más consultas que nos hayan dejado en, en el chat. Entendería entonces que la explicación, la, la exposición de Elizabeth ha estado bastante clara, que ha abordado los requisitos de los cuatro concursos de innovación, en eh, qué se diferencian estos concursos eh, con enfoque climático de nuestros concursos tradicionales. Hemos dejado los enlaces para acceder a las bases y a los anexos de cada concurso, paso indispensable para postular. Eh, como siempre recomendamos no solo leer sino estudiar las bases así que desde estos eh, estos links pueden acceder a estos documentos donde está toda la información respecto a eh, los términos y condiciones de cada concurso qué tipo de proyectos buscamos cuáles son los criterios de evaluación y también recordar lo que ha mencionado Elizabeth acerca del concurso de innovación empresarial que en esta convocatoria permite postular con la idea innovadora. Luego en una segunda etapa se eh, solicitarán otros datos como el equipo técnico, el sustento técnico, pero para este cierre que es el 11 de junio pueden postular con la idea innovadora. Entonces esa es una ventaja y una oportunidad para que eh, podamos recibir sus postulaciones. Y facilitar que puedan aprovechar estos fondos. Estos Vamos con dos preguntas. Me dicen si tengo dos productos nuevos, si ya realicé las pruebas de mis formulaciones, aplica para innovación empresarial tradicional. ¿Me la repites, Vanessa? Por favor. Sí, si tengo dos productos nuevos y ya realicé las pruebas de mis formulaciones, ¿aplica para innovación empresarial tradicional? Eh, o sea, sí, o sea, no, las, los, eh, las bases no lo limitan. Ya pruebas. Okay. Sí, o sea, sí, solamente yo le invitaría a la persona a si es más si es conveniente no o sea si lanzarse con dos o con uno el problema a veces como les digo es que lanzas los dos productos y desarrollas uno nada más ¿no? Entonces, finalmente el otro solo lo mencionaste o dos si ya lo tienes desarrollado y lo tienes en conjunto depende del sector y que se hagan las preguntas si tiene mérito innovador las dos que desarrolle las dos o sea tendría que hacer de dos productos Tendría que duplicar, digamos, o me concentro en uno, no sé, eso, eso ya depende de cada, de cada uno. ¿no? O mm -hmm. es una línea de productos, tal vez, es una línea de productos, ¿no? Entonces, si es una línea de productos con diferentes presentaciones, o sea, o eso, esas preguntas me, yo misma me, me las haría, ¿no? La siguiente, mm -hmm. por favor, Vanesita. Sí. Si mi producto es una migración de algo de consumo no humano a consumo humano, pero el producto ya está en el mercado, eh, ¿podría postular? ¿Cómo lo podría plantear? En todo caso, ¿es potencialmente postulable? Producto eh, de consumo no humano a humano, sí, o sea, eh, sí. Pero si ya está en el mercado, entiendo que para no humanos, ¿no? Entonces sí tendría que demostrar que. Ya, en este tipo de cosas, por ejemplo, tienen que revisar la, la. ¿Cómo se llama? La reglamentación, la regulación nacional, ¿no? Hay cosas que en el Perú no se pueden hacer, lamentablemente. Entonces, este, tienen que revisar eso. ¿Cuánto demora? Por ejemplo, este. ¿no? entonces si, si está el camino abierto para, para realizar este tipo eh, cuánto tiempo demora no y eso tienen que plantear justamente en el tiempo en lo que hemos hablado del triángulo si esto este tiempo está dentro del, del proyecto porque no sé si una <coughs> por ejemplo si una aprobación de algo demora tres años y en base a esa aprobación yo voy a empezar a hacer más pruebas entonces estaría fuera del proyecto no entonces veo la regulación nacional en el tema de alimentos humanos y cuál es el procedimiento, cuánto tiempo toma. Esas cosas son importantes, ¿no? Y esas preguntas son las que se va a hacer el evaluador, que yo considero, ¿no? Yo tengo este producto que es no humano, entonces, eh, sin embargo, en, en, hay ya evidencia, evidencia de, de literatura científica que ya se usa en otros países, ¿no? O ya hay algún tipo, alguna evidencia que sí se usa, porque si no tendrías que demostrar eso y eso es uno cuesta caro, este, y, y, y no sé cuánto tiempo te tomará, ¿no? Entonces, dependiendo de eso, eh, tendrías que ver un poquito más allá. Cuando es un tema de alimentos, cuando es un tema de, de, de medicamentos, hay que ver esos, esos temas de regulación este, nacional, ¿no? Uh -huh. Muy bien, la siguiente pregunta es: ¿existe alguna metodología de Proinnovate hacia la homologación de criterios técnicos por parte de los evaluadores externos? En, en realidad, lo que nosotros contamos son con, eh, así como estamos haciendo este taller, se los hacemos al, a los evaluadores. ¿no? En cada, cada concurso les decimos qué es lo que estamos buscando. Y, y desarrollamos eh, a, a fondo cada criterio de evaluación, ¿no? Y ellos también son expertos, ¿no? Entonces, eh, eso es, pero, porque si no, no podríamos, eso, y es este son lecciones, creo que todos los fondos a nivel internacional también realizan de esta manera, ¿no? No, no podríamos poner, este los sectores son múltiplos, señores. O sea, nosotros vemos todo tipo de sectores, ¿no? Imagínense si le empezamos a poner este, límites, eh, tendría que ser sectorizado, o sea, sería, ahorita los sectores son, son, son múltiples y son lecciones aprendidas eh, que, que se ha tomado de manera de lecciones internacionales, ¿no? Uh -huh. Muy bien, siguiente pregunta. ¿El valor nutricional del, de un producto es considerado como un atributo? Por ejemplo, Perdón. la mayor concentración de proteína, vitaminas. ¿El valor nutricional es considerado sí, el valor... como un atributo? Entendería que sí. Yo no soy experta, pero entendería que sí, el valor nutricional, claro. Sí. sí. Dependiendo no, no, del producto, bien. Vanessa, siempre, porque a veces te hacen cada pregunta y no, tal vez es en, un, en otro sector. De, entiendo que si estamos hablando de un alimento, entendería que el valor nutricional sí es un atributo. De acuerdo. Vamos a ver. Eh, en el caso de validación empresarial, ¿qué documentación se apunta para demostrar que cuento con un prototipo? En validación, el video, el video que está funcionando, el prototipo. Uh -huh. Muy bien. Precisamente sobre el video, es la siguiente pregunta: ¿algunas sí. recomendaciones, alcances que podrías darles a las empresas para esto? Sí, en, en innovación empresarial básicamente es un resumen de, de lo que quieres lograr, del formulario, de qué es lo que tú quieres lograr, eh, y es un resumen del formulario, ¿no? Si tienes, si tú vas a mejorar un prototipo, puedes, puedes, puedes mostrarlo, ¿no? En validación sí o sí tienes que mostrar el prototipo, ¿no? Para eso es. Uh -huh. Y es este... Y ahí te dice, ¿no? Usa bien los cinco minutos, ¿no? No sé si han visto, este, hay formas de hacer en video, ¿no? Pero básicamente lo que pedimos es mostrar el prototipo en validación, ¿no? En validación que muestren el prototipo. Uh -huh. Muy bien, vamos a ver otras preguntas. Ya saben que, eh, que todo lo que es prototipo va a validación. Si lo podemos ver, si no está en el tema de idea. ¿No? ¿Podría ir a validación? Tenemos eh, varias preguntas parecidas. Elizabeth. Sí. ¿O en qué caso eh, podrían sí, tomar sí. la decisión de la primera? Sí, sí, Vanessa. Eh, es una pregunta frecuente eh, entre, creo que lo dije en la exposición, pero lo puedo volver a repetir, entre innovación y validación, ¿a dónde me voy si yo tengo un prototipo? Si yo tengo un prototipo y necesito hacer solo un ajuste técnico, me voy a validación. O sea, si ya todas las funciones están funcionando bien, valga la redundancia, si todo está funcionando bien, me voy y ya tengo el prototipo casi listo y solamente es un ajuste. Eh, por ejemplo, hay un ventilador de mina, entonces el ventilador ya está listo, ¿no? Y el, el, el botón de encendido y apagado está de frente, pero es como es ventilador de mina, lo llevas a la mina y el ventilador, este, ni, nadie puede prender ni apagar porque lo ponen arriba, pues. Entonces, el botón lo tienen que colocar abajo. Es un ajuste. O sea, ya no tienen que crear ningún botón. Eh, las hélices eh, hacen una buena, eh, generan una buena ventilación. Hacen todo, ya está todo. Solamente es una, un ajuste que fue con mi cliente final, que es los mineros, ¿no? Yo, yo fui y puse el ventilador, y el ventilador tenía el prendido y apagado arriba, y este, la parte posterior ahora lo tengo que poner en la parte inferior. Y eso es una validación ya con mis clientes, ¿no? Uh -huh. Entonces, uh -huh. y mientras que en innovación hablamos mucho de riesgo tecnológico, eh, que es justamente eh, el riesgo tecnológico, es este, digamos, eh, tratar de, de que todas las funciones del, del, del producto, si hablamos de un producto, eh, estén funcionando, valga la redundancia, eh, funcionen. Entonces, eso es. Si yo tengo, si yo tengo un prototipo y no estoy segura y que por ahí que funcione algo, mejor me voy a innovación. Pero si ya tengo un prototipo que ya está casi, ya está listo, pero solamente no lo he probado con, con ciertos clientes. He hecho unas primeras pruebas con, no sé, con cercanas, nosotros le decimos cercanas al mercado, pero no es el mercado en sí. Entonces podría ser este validación, ¿no? Entonces eso es validación e innovación. Si te falta, tienes un prototipo, pero no está funcionando, no sé, bien las hélices o no, no tiene una buena, este, eh, eh, un buen funcionamiento, tienes que regresar a, a innovación empresarial, ¿no? Uh -huh. Esa es la diferencia. O sea, teniendo un prototipo, entonces... Vanessa, puedes, uh -huh. puedes postular a innovación pero para mejorarla sustantivamente, ¿no? Uh -huh. Ok, entonces tomar en cuenta esas recomendaciones para poder eh, tomar la decisión de a qué concurso postular. Eh, nos preguntan acerca de estas tres propuestas que permiten las bases postular, ¿no? Una, sí. una misma entidad solicitante. En ese caso tienen que llenar tres veces el formulario o el formulario sí. admite las tres propuestas? ¿En, sí. cómo... son tres veces. Es... qué buena pregunta. Eh, el formulario debe ser llenado por el representante legal. no. es importante mencionar que este, el representante legal es el encargado. no. de ahí que el representante legal delegue a otra persona el llenado. eso, eso es bajo su responsabilidad pero para proinnovate es el que llena el formulario y el correo por el cual está llenando tiene que ser del representante legal, ¿no? Entonces este y tienen pueden formular hasta tres propuestas sí, pero no pueden ser iguales o nos ha pasado Vanessa que como te digo le cambian de color, entonces si tiene el mismo objetivo, tiene el mismo alcance y tiene similitud en texto podría ser descalificado por plagio. Entonces, si ustedes tienen solo una idea, desarrollen bien esa idea. No, 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 no se compliquen enviando dos, porque acá le pongo naranja y acá le pongo fresa, porque pueden ser descalificados por, por plagio por otro proyecto. Entre, o sea, sus dos proyectos podrían anularse, ¿no? entre ustedes, o sea, el mismo, la misma empresa, entonces es un solo proyecto bien hecho, pero sí tienen posibilidad de ir, si tienes otro proyecto, otro objetivo, otro alcance y vas a, vas, obviamente en la primera fase ustedes se dan cuenta que todo es sobre la solución innovadora, es diferente, sí pueden postular hasta tres, pero ojo que en la fase dos van a tener que elegir uno, van a tener que elegir uno, ¿no? Eso es en, 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 en innovación empresarial y en validación también. Pueden postular dos, eh, pero que sean diferentes. ¿no? Entonces, si postulan con algo que es con el mismo objetivo, con el mismo alcance o muy similares, podrían ser descalificados por plagio. Por favor, tengan cuidado eso. Muy bien, Elizabeth. Siguiente pregunta sobre las ventas anuales. Que se piden son del año 2022 o del año 2023? 2023, este Vanessa. Uh -huh. Muy bien. Eh, en el caso del concurso de validación de la innovación, el atributo también tiene que ser una novedad, ¿no? Dice, también debe tener el atributo de novedad, o sea, no haya sido informado, publicado en medios. Eh. O sea, sí tiene que ser, este, en validación tiene que ser un, 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 o sea, tiene que tener mérito innovador, ¿no? Esa pregunta la recibo cuando a veces hay gente que quiere traer productos del extranjero, como ya les comenté, y quieren, eh, eh, o sea, comercializarlo, ¿no? Y en realidad eh, no le dan un mayor valor agregado. Entonces... Eh, tiene que tener este. Eh, si va a ser un prototipo de un tercero, eh, la pregunta yo la, yo la reformularía, ¿no? Entonces, tienes que tener el consentimiento de este tercero para poder este, realizar pruebas de este prototipo, ¿no? Y ahí entran temas ya de propiedad intelectual y todo eso, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con ese tipo de cosas. Pero no puede ser este. Un producto, o sea, este concurso no es para productos, para comercializar productos. Eh, nuevos novedosos que están en el extranjero y que sí podrían servir en el Perú tal vez podrían servir pero este concurso no está hecho para eso ¿no? uh -huh. muy bien hay consultas en el chat acerca de tipos de productos en cuanto a sectores y rubros el concurso es abierto a todos siempre que se cumplan con los criterios de innovación y técnicos que ya explicaba Elizabeth durante su presentación Vamos con otra pregunta. Nos dicen, en la ficha piden que incluyan los resultados de estudios de evaluación de factibilidad de protección de propiedad intelectual realizados anteriormente. ¿Podrías ampliar este tema, por favor? ¿Me dicen en qué punto, por favor? ¿Es en validación? No nos han especificado, pero invitamos ahí a, a Hanna Cáceres, por favor, precisar en qué punto se encuentra el, la información que nos está... Indicando. ¿O qué punto, este, somos... ¿Qué punto es este, Vanesita, ese punto que mencionó? ¿Me puedes decir? No, no lo he mencionado. No lo ¿Y ¿Cuál mencionado, era su pregunta? Que lo... Era resultados de estudios de evaluación de factibilidad, de protección de propiedad intelectual. Eso sí lo tienen, ¿no? Si se ha realizado. B B.2. B.2. De... Sí, modelo de negocio y estrategia empresarial dice para ingreso a escala comercial de la innovación al mercado. De punto dos, validación, supongo, no, a ver, estoy buscando. Este, eso es si lo han realizado, no. El tema de acá no estamos pidiendo productos, no es un concurso, otro fondo tenía un concurso de de patentabilidad. Este no es un concurso de patentabilidad, o sea, si ustedes lo tienen, genial, ¿no? Pero si no lo tienen, no no debería ser obligatorio, ¿no? Si lo tienen, genial, porque eso nos ayuda, ¿no? B. Punto ¿Cuánto van a necesitar? D o B. B. A ver. Estoy buscando D ¿Cuánto? Qué raro. B.2. ¿P de bueno? Sí. Ah ya. Donde dice modelo de negocio y estrategia empresarial para B. el ingreso B. a escala común. A ver, dame un minuto. Sí, como les comenté, no lo encuentro. Eh, eh, en todo caso puede escribir al correo si, no le, si le queda un dudas, pero básicamente es algo que si lo, si lo tiene, ¿no? Si lo tiene. Genial, porque eso ayuda, ¿no? Se supone que esta, esta innovación está, digamos, en camino a ser patentable, entonces, por lo tanto, cumple el mérito de novedad, ¿no? Los tres requisitos de patentabilidad, se entiende por eso, ¿no? Que ayudaría a la evaluación. Uh -huh. Muy bien. Vamos a ver otra consulta. Acá nos hablan de traer un equipo en el campo de la robótica para adaptar a los procesos de una empresa. ¿Esto sería innovación o pasaría a ser validación? No sé si encaja con lo que has mencionado recientemente de aplicar acá en Perú. Claro, o sea, eso, o sea, para mí es A equipamiento, ¿no? Si me lo pones así, es equipamiento, y este concurso hemos dicho que no es para equipamiento, eh, sin embargo, ¿no? Siempre hay un sin embargo, nunca, porque no sabemos todo el, el proyecto, entonces, eh, si esta eh, máquina necesita un tema de, de, de desarrollo, de tecnológico adicional para ser incluido, ¿no? Entonces si está bien sustentado, podría ser, ¿no? Yo no soy la evaluadora, ¿no? Y tampoco sé, de... pero entiendo que, que viéndolo de esa forma, de un tema de adaptación, ¿no? Y, y que tendría que, que sí hay un tema de, de, de innovación, de este valor agregado, ¿no? Sin valor agregado, o sea, sí por comprarlo y ponerlo, no. Eso es equipamiento, ¿no? Y no, este concurso no es para, para equipamiento. Uh -huh. Elizabeth, acá hay una precisión respecto a una de las primeras preguntas que formularon sí. respecto sí. a microempresas que tienen eh, sedes en otros países y capital sí. extranjero sí. porque eh, hablan que la, la ley de impulso y desarrollo productivo y crecimiento empresarial que toma, eh, que incluye las bases habla sí. precisamente que no están consideradas este tipo de de empresas, no sé si quizás podríamos ayudarlo a través del correo electrónico con sí, mayor precisión. Porque, sí, como les comenté también en ese momento, la, la, la unidad eh, que realiza este esta validación legal es la unidad de legal, ¿no? Entonces, sí, si tienen mayores de mayor, uh -huh. este, mayor um, consulta, podrían enviarnos y nosotros deriva, derivamos estas consultas también, ¿no? A la unidad de legal. Al área legal. Sí. Ok, entonces ahí hemos respondido en canales, señor Canales, señorita Canales, para que pueda escribirnos y darle una respuesta eh, sobre su consulta. Mm, vamos con otras fotos. Deben eh, Creo que ya explicaste acerca de si son dos productos diferentes, se deben postular con dos formularios, ¿no es cierto? Sí. Para innovación empresarial. Correcto. Okay. Entonces ahí está la respuesta, Natividad. Eh... El CITE puede ayudar a asociaciones que no tengan acceso y manejo de la, de la plataforma de ProInnovate, ¿no? Pueden ayudarlo a, a llenar el formulario. Especialistas del CIT. Eh, me, re, ¿Me puedes responder, la, repetir la pregunta, por favor? Sí, si sí, especialistas del CIT pueden ayudar a asociaciones que no manejan la plataforma de Proinnovate. Pueden ayudarlos a llenar el formulario en el sistema. <laughs> Eso, esa pregunta... Eh, en... En, en todo caso se le, haría, se le haría a ustedes, si ustedes están permitidos. Entiendo que, que sí, eh, eh, por ejemplo, en, en anteriores convocatorias, ya que el ITP es la entidad asociada, ¿no? En validación, por ejemplo, sí, o sea, sí ayudan en el tema de formulación. ¿no? Eh, pero como vuelvo a repetir, el responsable de la de. De la postulación es el representante legal. ¿no? Y es, es, es eso. Entiendo que si ustedes van a ayudar a la formulación de proyectos en una segunda fase, entiendo que no habría ningún problema, siempre y cuando el este, eh, representante legal les delegue esto, ¿no? O sea, es un tema ya más este, privado, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Las bases no lo limitan, y entiendo que eso ya sería un tema de, del ITP si tienen un lineamiento de acuerdo a la formulación de proyectos. ¿no? Ok. Ya no tenemos más consultas, Elizabeth. Igual hay eh, personas que están interesadas en los otros fondos de financiamiento de Proinnovate, y estamos dejando también el calendario de concursos 2024 de Pro en, en en el chat, donde pueden ver todas las convocatorias que van a salir durante el año. También este calendario se va nutriendo conforme se van habilitando los fondos. Eh, de aquí a diciembre podrían habilitarse también nuevos concursos, así que los invitamos a revisar siempre este enlace y también nuestras redes sociales, si no nos siguen en Facebook, en Instagram. En, en LinkedIn los invitamos a hacerlo, búsquenos como Proinnovate y ahí pueden enterarse rápidamente eh, tanto de los fondos de financiamiento como de estos eventos informativos que, que hacemos acerca de las bases y cómo llenar el formulario. Entonces quiero terminar agradeciéndole a Elizabeth por la eh, presentación de Manecita. hoy. Vanesita, también, un paréntesis. Sí. Eh, solo para terminar y comentarle a nuestros amigos que todo está en nuestra página web, por favor. Voy a compartir mi pantalla eh, unos minutitos, si me permites, Vanessa. Entro a Proinóbate, les voy a enseñar, entro a Proinóbate, eh, ingreso a, digamos, a, al, al concurso de innovación empresarial. Tengo acá el concurso de innovación empresarial. Acá está Postula aquí. Y acá tengo todos los videos de charlas y talleres, este, Vanessa. Entonces, para mostrarles, ¿no? Innovando desde las microempresas. Tenemos acá tres horas. Financia tu proyecto de innovación con enfoque climático, una hora. Cómo elaboro mi proyecto de innovación, cuatro horas. Tengo pasos para registrar tu postulación, que es. El paso a paso del formulario, por favor, son casi tres horas. Un webinar de preguntas y respuestas que también tuvimos la semana pasada, que es una hora, ¿no? Entonces sí sería bueno que, que acá está todo, ¿no? Y también tenemos eh, las bases del concurso, este, Vanesita, solo para comentarles eso. Gracias. Gracias, Elizabeth. Sí, los, los enlaces también directos a cada concurso ya los hemos dejado también en el chat. Ahí también están nuestros correos electrónicos para que nos puedan escribir por algunas consultas que tengan. Pero repetimos, el primer paso, el paso indispensable es leer las bases. Están diseñadas, elaboradas para encontrar toda la información que los postulantes necesitan y por cualquier duda, revisar los videos de las charlas que ya... Hemos tenido. La fecha de cierre es el 11 para innovación y el 12 para validación, así que esperamos sus postulaciones. Muchas gracias, Elizabeth, por la, por la exposición y también agradecer al Instituto Tecnológico de la Producción y a toda la red CITE que está presente en la sala y que ha convocado también a empresas, asociaciones de todo el país. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias a todos. Hasta luego.